me daba asco muchas veces mirarme a mí misma. Buscaba en el espejo una imagen que yo quería tener, pero la imagen que yo veía nunca era la que yo quería. Desde muy pequeña, las cosas me habían salido fácilmente. En el colegio sacaba muy buenas notas sin esforzarme nada, la verdad. Y en el conservatorio tocaba el violín. El control era muy importante. Mantener el control, estar al control de mi vida. Una de las cosas de las que yo también estaba orgullosa era de que yo siempre había sido una niña muy delgada. Y cuando llegó la adolescencia y sobre todo pues empecé a cambiar físicamente, a desarrollar como mujer, fue algo que yo no entendí. Yo pensé que estaba engordando. Y ahí es cuando empezó una lucha que duraría 5 años con la bulimia. Entonces yo comía y vomitaba y comía y vomitaba. Me parecía que yo estaba controlando la situación, estaba controlando mi peso. Es algo que te atrapa y acabó convirtiéndose en lo más importante de mi vida. Y entonces empecé a caer en una depresión cada vez más fuerte, cada vez más fuerte. Dejé de ir a clase. Pasé de ser una estudiante de sobresaliente a ser una estudiante de suspenso porque no aparecía por clase. Pasé de tener una buena relación con mi familia a tener una relación muy mala porque ellos sabían que les estaba mintiendo continuamente. La situación era más fuerte que yo y perdí todo el control de mi vida. Y bueno, llegué un momento, a los 19 años y pico, tuve un momento de tocar fondo de tal manera que dije, Señor, yo no puedo más. Y había un retiro de las iglesias en el País Vasco. En ese momento hubo un momento de oración. Esa vez que yo le dije al Señor, no puedo más. Y yo escuché la voz de Dios que me decía, ya no eres lo que has sido. Y cuando Dios habla, cuando las palabras de Jesús vienen a nuestra vida, tienen poder, no son palabras, porque en ese momento mi vida cambió. En ese momento yo ya no era lo que había sido. Yo tuve que perder todo control, para rendir mi vida tal y como estaba. Entregar a Jesús mis miserias, mis vergüenzas, mi culpa y entender que Dios me amaba así. Salí de ese lugar y vi a una mujer que tenía pues algunos kilos de más. Y por primera vez en mi vida yo vi a esta mujer y yo vi a una mujer guapa, sexy, bonita. Yo en toda mi vida nunca había podido ver belleza en una persona que no fuera esquelética. Dios cambió mi vida y me ayudó a verme a mí como Él me veía.
pude mirarme al espejo y ver belleza, una belleza que Dios había puesto. Cuando Dios está al control de mi vida, cuando yo le doy el control de mi vida a Dios, mi vida está segura. Y eso es para mí lo que Jesús ha hecho por mi vida. Amarme cuando yo era pecadora, salvar mi vida y salvar mi alma y mi corazón para toda la eternidad. Jesús, yo quiero que tú vengas a mi vida y me ames con ese amor que te hizo dar tu vida en la cruz por mí.